Lo que está de rojo, ¿ya? Es el río. ¿Ya? Este es el flujo del agua. Así ve el agua. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a construir una bocatoma en la margen. A ver, el río va así. Acá. En la margen izquierda del río. Bien, estamos con el ingeniero. ¿Su nombre, por favor? Jorge Álvarez. Del programa. Jorge Álvarez, de representante del consorcio de Regadío La Libertad. Bien, la buena nueva es para el sector del caserío Sumanique y la sequía Pongochongo. Bien, el PSI, el Programa Subsectorial de Irrigaciones, a través de lo que es la reconstrucción, ha considerado la ejecución de la bocatoma Pongochongo, con una inversión alrededor de 5 millones de soles, en la cual nos encontramos desarrollando el taller de participación ciudadana para recoger de cada uno de los pobladores, de los beneficiarios y la sociedad civil sus recomendaciones e inquietudes sobre este proyecto, tomando en cuenta lo que es la parte ambiental, ¿no?, y las obras previstas para que se puedan ejecutar sin ningún tipo de impacto que sea adverso para la zona. ¿El núcleo ejecutor quién es? No se está trabajando esto a nivel de núcleos ejecutores. Esta es una obra que se trabaja por adjudicación directa bajo una buena pro. ¿Cuándo empieza este trabajo en sí, ingeniero? Nos encontramos ahorita en la etapa final de la formulación del expediente técnico. Esto concluye el miércoles de la semana que viene y después de la aprobación respectiva del PSI ya se continúa con lo que es la ejecución de la obra. Este proyecto contempla tanto el expediente técnico como la ejecución física de la misma. ¿Cuánto tiempo va a durar el proyecto o la ejecución del proyecto? Mira, la elaboración del expediente es exactamente de un mes. La ejecución del proyecto todavía está en función al cronograma que terminemos de definir, pero debe ser alrededor de unos 2 meses más o menos. Es decir, ¿este año estaremos contando con bocatoma aquí en la Pongochongo? Sí o sí, es el objetivo, creo que todos están adelantando. De esta manera se moderniza, se da mejores condiciones de riego, se da mejores condiciones para la agricultura en este lado. Bien, el PSI, el Programa Subsectorial de Irrigaciones, a través del Ministerio de Agricultura, lo que siempre está buscando es la modernización de los recursos hídricos. Y parte de esta modernización es el mejoramiento o la rehabilitación de esta bocatoma, ¿no? Que lo que busca es asegurar que cada uno de los agricultores pueda contar con el recurso hídrico para su cultivo. Y esto ha sido siempre un peligro latente, ingeniero. Aquí siempre se salía, el agua siempre burlaba la entrada a la sequía Pongochongo. Bueno, con esto va a haber un control, ¿ya? Claro, lo que buscamos es que la operación y el mantenimiento de la bocatoma sea segura y que tenga una vida útil este proyecto en beneficio de todos los agricultores del Valle Chicama. ¿Qué decirle a los pobladores, a los agricultores de esta parte del distrito de Santiago de Cao? Bien, en primer lugar, que confíen en sus representantes, en sus dirigentes de la Comisión de Usuarios, de la Junta de Usuarios, que confíen en su gerente, en su jefe de operaciones, que ellos son los que a través de sus gestiones han podido buscar el logro de este objetivo, que es la construcción de la bocatoma Pongochongo, y van a hacerse el seguimiento para que la obra se concluya de la mejor forma posible. Y que cuando se entregue a los agricultores, pues le den el mantenimiento para que la vida útil perdure siempre. Yo estoy totalmente seguro de que así va a ser. Los agricultores realizan ya su operación y mantenimiento del sistema y creo que no va a ser la excepción esta bocatoma que está próximo a construirse. Qué bien me siento al escuchar a Florencio y a Tomás, en que un tiempo trabajaron juntos y que las obras continúan. Continúan en los planes porque las gestiones se pueden hacer, pero a veces por la premura del tiempo el presupuesto no se aprueba en Lima. Y entonces viene esto. Entonces yo te felicito, Tomás, porque en verdad eso es lo que se ha venido haciendo. Esas funciones que ver segura. A ver, órdenes. Asunción, dígame, ¿qué le parece esta buena nueva que ha traído por el ingeniero y también el presidente de la Comisión de Usuarios? Mire usted, señor periodista, esta nueva nos prácticamente nos entusiasma a todos los agricultores que estamos a nivel de acá del distrito de Santiago de Cabo. En tal manera, por eso he dicho que esta obra debe proseguir gracias también, digamos, a la actual dirigencia que está. Desde luego, estuvimos esta obra, hemos sido desde hace 20 años atrás, cuando estuvimos también con Florencio Chávez, Esteban, en la Junta de Usuarios. Transmitamos mucho de esta toma, era el sueño, digamos, de tener esta boca toma para poder captar las aguas directamente del río, ¿no? Entonces, ¿qué entusiasmo nos da? Yo sinceramente estoy sumado por la, digamos, la noticia que nos ha venido con el ingeniero del PSI. Muy bien, gracias.
también, ¿qué le parece esta nueva, don Chávez? Usted que ha sido presidente también de la Comisión de Usuarios. Bueno, yo felicito al menos a todos los usuarios que han estado hoy día presentes para poder apoyar a la gestión que está haciendo el presidente de la Comisión de Regantes de Santiago del Cabo, que está continuando con lo que en verdad es las gestiones que se empezaron las directivas anteriores. ¿Este es un proyecto ya de gestiones anteriores? Sí, o sea, de la directiva anterior se gestionó la toma Pongochongo, vino exclusivamente la ANA, Lima, la Junta de Usuarios, hice en el campo, en el terreno, en el río, y contemplaron que era factible hacer esa obra y que era un problema y una amenaza para el pueblo del distrito de Santiago. ¿Qué año se da? En el año 1915, señor. ¿Pero este año se da? Sí, al menos es un orgullo de nosotros y una satisfacción de que esta directiva te va a hacerlo realidad prácticamente. Aquí, pues, como usted ve, estos planteamientos que se han hecho sobre la construcción de la Bocatoma, que hace por años, ojalá que todo esto tenga su causa. La Bocatoma tiene una diagonal para que pueda salir el agua, no caiga nuevamente arenamiento como ha habido antes. Eso es lo que nosotros siempre esperamos. Estaremos vigilantes y gracias a la prensa porque nos da a conocer todo lo que verdaderamente se ha escuchado. No, en otra faceta, ahora como agricultor también, Marco, ¿cómo lo tomas esta noticia importantísima? Bueno, acá como siempre, ¿no? También aparte representante, ¿no?, del pueblo como alcalde vecinal todavía, bueno, nos toca agarrar a nosotros de una buena manera, agradecer en la gestión que ha hecho el presidente de la Comisión de Regantes, ¿no?, el señor Tomás, porque ya era algo necesario, ¿no? Porque de esta manera nosotros nos permite tener un poco más de seguridad y ya estar más tranquilo. ¿Ante la toma van a poder controlar ustedes el agua, ¿no? Sí, poder controlar más que todo para no puede pasar como pasamos ya anteriormente, ¿no? Y prácticamente ya se habían perjudicado acá nuevamente el caserío, San José, ¿no? Ahora con esta poca toma ya nos da un poco más de tranquilidad. ¿Contento? Contento, sí, por ese proyecto que está en camino. Estamos con Tomás Rodríguez, el presidente de la Comisión de Usuarios de Santiago del Cabo. Tomás, una buena nueva. La construcción de una bocatoma, ¿cómo acoges esta noticia importante? Me imagino que has estado en plenas gestiones. Sí, bueno, con mucha y una gran satisfacción de que finalmente de aquí a unos meses se inicie esta obra tan anhelada e importante por los usuarios de Sumaniqui y San José, que es parte de nuestra jurisdicción de nuestra comisión. Y bueno, fortalecido nos vamos el día de hoy porque el usuario, quien va a ser beneficiado, lo ha visto con buenos ojos esta obra y bueno, ha mostrado su satisfacción, su alegría, han dado su punto de vista también. ¿En qué proceso va la obra, va la ejecución? ¿O en qué proceso va la obra? Bueno, ya sabemos quién va a construir la obra. Un consorcio, el nombre se llama Consorcio de Regadío La Libertad. Este consorcio ha postulado en concurso de licitación para esta obra, que ha sido convocado por el PCI, y este consorcio ha ganado para hacer el expediente y también para ejecutar la obra, ¿no? Es decir, todavía están en el proceso del expediente todavía. Así es. El día miércoles ellos tienen que entregar en la ciudad de Lima este expediente en el PCI para que luego el PCI evalúe el expediente y si hay algunas observaciones sean levantadas de inmediato y bueno, pues de aquí esperamos que de aquí a un mes más o menos se estén dando los primeros inicios de la obra, ¿no? Entonces, de aquí, ¿este año se terminará esta obra? Esperemos que sí, esperemos, la obra tiene 2 meses para que se ejecute y esperamos que este año se ejecute, sobre todo estamos contra el tiempo porque no olvidemos que estamos cerca de la avenida de las aguas de Río, entonces estamos contra el tiempo, ¿no? Hablaba el ingeniero de una inversión de 5 millones. Aproximadamente 5 millones de soles es que el gobierno está desembolsando para esta importante obra, ¿no? Tomás, hablaba también de un, digamos que de un metraje que ha considerado el PCI en la ejecución. ¿Se requiere otro metraje y la aportación económica será de ustedes o cómo? No, el expediente tiene un costo más o menos de un presupuesto de aproximadamente 5.000 soles, sino que hay algunos cambios que se ha dado ya a nivel interno de la obra, se está planteando que no sea con compuertas radiales, sino manuales, entonces hay una gran diferencia en el costo de radiales con manuales, entonces esa diferencia es la que la vamos a trasladar para un
alargar, proyectar a unos metros más un dique que va a ser parte de la construcción de la bocatoma, ¿no? ¿Se va a controlar de esta manera las aguas? Sí, esperemos que con esta obra podamos nosotros captar directamente de la bocatoma, porque años atrás siempre lo hemos hecho de manera rústica, asumiendo un riesgo inclusive en la integridad física del personal. Pero con esta obra esperemos de que se supere bastantes cosas. ¿Cuál es el beneficio de esta obra? El beneficio es directamente para el usuario, poder captar directamente del río, ¿no? Y traer sobre todo directamente por el canal Pongochongo, porque en la actualidad tenemos que prestar el canal de la empresa. Está para que cerrado, está cerrado la bocatoma, ¿no? Claro, está cerrado por medida de prevención, el fenómeno niño, está cerrado, sí, efectivamente, ¿no? Ya con esto pues ya se va a poder controlar con las compuertas y va a haber mayor... Es decir, para el próximo crecida de agua ya vamos a contar con una bocatoma. Así es, así es. Nosotros tenemos tres CD o tres bocatomas, ¿no? El canal Chiclín, el canal Cartavio y este canal Pongochongo, que ya pues está próximo a construirse su bocatoma, el punto de captación. Bueno, ¿qué decirle esto más a los beneficiarios que van a hacer la parte de Sumanica, San José Alto, San José Bajo? No, nos sentimos satisfechos de haber cumplido esta gestión que se inició, y no solamente es gestión nuestra, son de gestiones también anteriores que iniciaron la gestión, y poco a poco esto se ha venido trajinando, luchando que el gobierno finalmente acoja esta obra y la haga nuestra, y finalmente, gracias a Dios, en nuestro periodo se va a hacer realidad, y nosotros satisfechos y siempre comprometidos, ¿no? Esto nos fortalece a seguir, y esto demuestra que sí se pueden lograr haciendo esfuerzos, tocando puertas al PCI, al gobierno central directamente. Entonces simplemente es una cuestión de decisión, que el directivo tome la decisión de tocar puertas y finalmente pues se vea cristalizada esta gestión, ¿no?